anecdotario sobre la novela El retorno de los bárbaros, tercera parte de la trilogía confidencial, que inicia con No hay trato, agenda para el desastre, y culmina con El retorno de los bárbaros. El orden constitucional es subvertido tras un golpe de Estado. El presidente Rufino de León Bustamante, alias El Cuervo, es apresado. Es el inicio de una serie de acontecimientos en las cuales se habrá de identificar amenazas contra el sistema democrático. Ni siquiera el líder depuesto, que hacía alarde de su autoritarismo, fue capaz de vislumbrar el giro que tomarían los acontecimientos en el dominio de los bárbaros. Estoy convencida de que el escritor debe ser testigo de su tiempo. No podemos cerrar los ojos e ignorar la realidad que nos golpea el rostro. Con el pretexto de que la política y el arte no se mezclan, tal vez no se puedan usar figuras literarias para describir la corrupción y tengamos que ser literales. Yo no tengo problema con eso, lo que sí tengo es el valor de llamar a la corrupción, corrupción. Esta novela nos hace reflexionar. Muchos se preguntarán, ¿cuándo vamos a rescatar la política? Creo que lo haremos cuando más personas honestas ingresen en este mundo. Y no digo que todos los políticos sean corruptos. Hay políticos decentes, la mayoría, pero esa minoría corrupta se destaca por su fechoría. Si no tomamos medidas para expulsarlos de los partidos, si no tenemos el valor para sancionarlo, la clase política seguirá desprestigiada. Los personajes del retorno de los bárbaros representan los modelos de nuestra sociedad. Sara Ortiz, la lucha contra la corrupción, arriesgando su vida. Alza su voz valiente desde la frustración y el coraje. Su lema, no hay trato. Después del grito, el silencio. Después del silencio, el perdón. Después del perdón, el amor. Jóvenes lectores, esta es una trilogía política que la leen desde los jóvenes, sus padres, sus abuelos. No olviden la trilogía No hay trato, agenda para el desastre, y concluye con El retorno de los bárbaros. Esa era una inquietud que yo tenía, hacer unas novelas, tres novelas, que hicieran un llamado a la reflexión. Estamos a tiempo. Muchas gracias.